Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa de Salud y Bienestar Vivir Mejor. El día de hoy desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales acá en la Universidad de Costa Rica. Y para hoy tenemos el tema sobre la incontinencia urinaria en mujeres. Para ello nos acompaña el doctor Mario González Salas. Él es urólogo, subespecialista en laparoscopía y en cirugía de trasplante. Fue jefe, además, del servicio de urología en el Hospital Calderón Guardia y coordinador del posgrado de urología en la Universidad de Costa Rica. Actualmente trabaja en el Hospital La California y es vicepresidente de la Asociación de Urólogos de Costa Rica. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy grato estar acá. Gracias por el espacio. Con muchísimo gusto. Y bueno, entremos en materia. ¿Qué es la incontinencia urinaria en mujeres? La incontinencia urinaria se define como el escape involuntario de orina a través de la uretra, ¿verdad? Recordemos que orinar es un acto voluntario, o sea, nosotros decidimos cuándo vamos a orinar, si lo postergamos un poquitito, si aprovechamos para mantener la vejiga un poquitito más vacía, pero es un acto voluntario. Cuando este acto se convierte en involuntario, o sea, que tenemos escapes inconscientes o conscientes de orina, pero sin que nosotros lo estemos deseando, eso se define como incontinencia urinaria. Le va a afectar tanto a los hombres como a las mujeres. En las mujeres es un poquitito más frecuente, ¿de acuerdo? Por varios factores que tal vez ahora podamos mencionar un poquitito más adelante. Existen dos grandes familias de incontinencia. Está la incontinencia urinaria de esfuerzo y la incontinencia urinaria de urgencia. Y cuando estas dos están presentes, las dos, hablamos de incontinencia urinaria mixta. Incontinencia de esfuerzo es cuando las señoras empiezan a presentar escape de orina cuando tosen, cuando se ríen, cuando corren, cuando hacen ejercicio, cuando pujan. Eso es incontinencia de esfuerzo. Incontinencia de urgencia es la incontinencia que no les da tiempo de ir a orinar. O sea, que están en su casa o en el trabajo y de pronto tienen ganas y tienen que salir corriendo porque se orinan. Y no han llegado todavía al baño cuando ya empiezan a tener pérdidas de orina. Eso es incontinencia de urgencia. También experimenta mucha orinadera de noche, que se levantan 3-4 veces por noche y muchas veces están mojadillas. Cuando existen las dos condiciones, como ya lo mencionamos, es incontinencia urinaria mixta. ¿Qué causa la incontinencia? O sea, ¿el proceso de envejecimiento o alguna enfermedad? ¿Cuáles son las principales causas? En mujeres existe el factor que los hombres no van a tener, que es la multiparidad. O sea, las mujeres entre más hijos tengan, o si tuvieron un parto muy traumático, si tuvieron desgarros, si el bebé era muy grande, si fue parto gemelar, si han tenido muchos bebés, ¿verdad? 3-4 niños, esto va a causar una debilidad en el piso pélvico. El piso pélvico son todos los músculos que están en la pelvis, ¿verdad? Entonces, conforme van pasando los años, también hay un debilitamiento de estos músculos. Entonces, al haber disminución del colágeno, al haber disminución del tejido muscular, esto causa una laxitud, o sea, se aflojan un poquitito los músculos. Y el tracto urinario de salida, ¿verdad?, que es el tubito, que es el caño en la orina, hay mucha motilidad, o sea, se mueve mucho y pierde ese cierre, o sea, esa facultad para mantener coaptada la mucosa uretral. Entonces vamos a empezar a tener problemas de incontinencia. Esa es la parte de esfuerzo. La parte de urgencia muchas veces es por malos hábitos. Generalmente, muchas veces las mujeres tienden, desde que son niñas, ¿verdad?, que se aguanten las ganas de orinar, a ser muy selectivas con el baño que van por cuestiones socioeconómicas o culturales, que ese baño mejor no porque es muy, muy sucio, etc. Entonces van acostumbrándose desde niñas a aguantarse las ganas de orinar. Entonces esto lo que hace es que las vejigas se vayan haciendo muy grandes o vayan reteniendo mucha orina y la vejiga pierde la sensibilidad o pierde la capacidad de mantener la presión dentro de la vejiga de manera adecuada. Entonces cuando entra un poquitito de orina a la vejiga, ella se empieza a contraer. Entonces, la capacidad normal de la vejiga es de 350 a 500 cc, más o menos. Y con las vejigas de urgencia, más o menos, ellas tienen 100 cc o 150 cc y ya se están orinando. Y son contracciones que duelen, o sea, se sienten muy incómodas, les arde, les duele y van al baño cada rato. Cuando orinan, sienten que no han terminado de orinar. Entonces, a los 10, 15 minutos vuelven a orinar y a veces le comentan a uno que es un chorrito muy débil o que se entrecorta. Y realmente no es que se dejen orina adentro, sino que la vejiga se contrae tanto que no les da chance que sea una orinada más bien normal, placentera y que pasen 3-4 horas hasta que siga la siguiente micción. ¿La incontinencia se presenta con más frecuencia en hombres que en mujeres? Es muy variable, o sea, en mujeres es mucho más frecuente, o sea, por estos factores que ya estábamos mencionando. En hombres también se asocia, pero generalmente es por problemas obstructivos. Nosotros tenemos la particularidad de que tenemos próstata.
a partir de los 40 nos va a empezar a crecer la próstata y va a empezar a obstruir el cañito de la orina. Entonces, en los hombres empezamos a tener incontinencia cuando hay rebosamiento, o sea, que la vejiga se llena tanto que hay goteo. Entonces, ahí, eso se llama incontinencia por rebosamiento. Es otro tipo de incontinencia que sucede más en hombres que en mujeres. Uh-huh. Entonces, vamos a tener un goteo constante. Uh-huh. Cuando a las mujeres les sucede esto, generalmente es porque hay un problema de inervación. O sea, los nervios de la vejiga están afectados por alguna sección medular, algún accidente de tránsito, una hernia de disco, algo así. Entonces, los nervios de la vejiga no se van a contraer bien y van a tener capacidades muy aumentadas. Y también vamos a tener incontinencia por rebosamiento. Uh-huh. Doctor, para terminar este bloque, me gustaría saber... ¿Esta situación de incontinencia le afecta solo a, digamos, a mujeres mayores o a personas mayores? ¿O a partir como de qué edad? O es... Cuando llegan a la menopausia hay un aumento de la incidencia, uh-huh. ¿verdad? Porque con la menopausia hay cambios hormonales, ¿verdad? Donde disminuyen los estrógenos y los estrógenos también funcionan para mantener un poquitito más húmeda, ¿verdad? Toda la mucosa vaginal y la mucosa uretral. Entonces, cuando empieza la menopausia hay mucho más resequedad. Las paredes de la uretra generalmente siempre se mantienen coaptadas o cerraditas. Entonces, cuando empieza la menopausia, se abre un poquitito la uretra, ¿verdad? Uh-huh. Eso es un factor que contribuye a, o sea, no es la causa principal, pero por eso, después de la menopausia, vemos mucho más problemas. En mujeres jóvenes, generalmente uno piensa en otras cosas. Uno piensa en problemas neurológicos o mucho problema de hábitos, ¿verdad? A veces en niñas hay mucho problema de que no les gusta ir a orinar, que no les gusta tomar agua, se aguanta mucho las ganas de orinar. Entonces, en mujeres jóvenes de 20 años empezamos a tener estos problemas, que generalmente se corrigen cambiando hábitos. Uh-huh. Bueno, es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la incontinencia urinaria en mujeres. Y para ello nos acompaña el doctor Mario González. Él es urólogo, subespecialista en laparoscopía y cirugía de trasplante. Trabaja en el Hospital La California y es vicepresidente de la Asociación de Urólogos de Costa Rica. Doctor, ¿cuáles son los síntomas o los principales síntomas de la incontinencia urinaria? Okay. La incontinencia de urgencia es un poquitito más sintomática. O sea, vamos a tener ardor para orinar, frecuencia urinaria, orinadera y orinadera de noche. Eso es porque la vejiga se contrae muchísimo. Entonces, con poquitito líquido, con 100, 150 cc, ella va a empezar a hacer contracciones irregulares. No son las contracciones normales cuando uno tiene la vejiga llena, que se está orinando, ¿verdad? Valga la redundancia, y hace una contracción continua para vaciar por completo la orina. Las contracciones de la vejiga de urgencia o de la incontinencia por urgencia son erráticas. O sea, a los 150 empieza a fibrilar, tal vez como cuando pasa lo del corazón, o sea, que hacen que se contrae regularmente, molesta, duele. Hay mucha urgencia, o sea, cuando les dan ganas de ir al baño, corra porque se orinó, ¿verdad? Eso es como el síntoma pivote de la incontinencia de urgencia. Y también que pasan húmedas, ¿verdad? Cuando les da esta urgencia, no pueden sostener las ganas de orinar y se orinaron. Nosotros catalogamos los síntomas, o más bien la incontinencia en leve, moderada y severa, dependiendo de qué tantos toallas o pañalitos usen. Eso es muy importante para nosotros. No es lo mismo una paciente que use dos toallitas al día apenas húmedas a otra que usa 3-4 pañales empapados, ¿verdad? Y también depende de eso el abordaje que nosotros le vayamos a dar. La incontinencia de esfuerzo como tal, que no tiene urgencia, generalmente es cuando tosen, son muy categóricas, ¿sí? Dicen yo brinco, toso, hago ejercicio, no puedo, o corro para agarrar el bus y ya se me está saliendo la orina. Tenga o no ganas, ¿verdad? Cuando la vejiga está más llena, por supuesto va a tener mucho más escape de orina. Pero generalmente el síntoma pivote es que cuando tosen o hacen esfuerzo, van a tener más problemas. Uh-huh. Eso pasa mucho en mujeres que tienen sobrepeso también. Uh-huh, uh-huh. ¿La incontinencia, doctor, empieza poco a poco o se presenta de una sola vez? No, generalmente empieza poco a poco, es gradual y por muchos años. O sea, generalmente empiezan con problemas leves, ¿verdad? Que solo cuando tosen o solo cuando se ríen y lo manejan, ¿verdad? O sea, o más bien no le prestan la importancia al caso, pero puede ser progresivo.
Muchas veces empieza con la incontinencia de esfuerzo y posteriormente se agrava con la incontinencia de urgencia. Entonces es muy frecuente que lleguen los dos casos, con urge incontinencia. Y ya eso es un poquitito más difícil de manejar, ¿de acuerdo? Uh-huh. La incontinencia de urgencia, si hay que darle medicamentos por un largo tiempo, el esfuerzo se maneja un poquitito diferente. Generalmente no empieza de un solo, o sea, no hay nadie que empiece con un pañal de una vez o gastando 3-4 pañales al día. Generalmente empezaron con algo leve y no consultaron o no prestaron la debida atención a ese síntoma y se fue agravando poco a poco. Uh-huh. Doctor, ¿cómo protejo mi sistema urinario? O sea, ¿cómo uno, porque digamos, como que uno no está tan pendiente, ¿verdad?, del tema, pero realmente nosotros hacemos prevención y... Sí, realmente, los hombres tendemos a padecer menos de esto porque los hombres orinan en cualquier lado. O sea, y socioculturalmente les han enseñado, ¿verdad?, que... Es como más permitido, digamos. Sí, o sea, no le van a decir, uy, mira, no, más bien vaya, abre la puerta del carro, métase detrás de un arbolito y orine y listo, y sigue en cambio una chiquita, ¿no? O sea, una chiquita generalmente le tienen así, no, mijita, mejor aguantes hasta que lleguemos a la casa, porque ese baño es sucio. Entonces ya como que se van condicionando los chiquillos a que no les importe dónde orinar y las chiquitas, mire, usted sí se tiene que preocupar porque yo guarde, ¿verdad? Y esto es deleterio, o sea, esto va causando daños. Entonces una de las maneras de cuidarse es yendo a orinar cuando uno tiene ganas. Uh-huh. Es estar bastante hidratado. Muchas veces lo que hacen a veces muchas mujeres es que no toman líquido precisamente para no ir a orinar. Entonces si son cajeras o si son... secretarias, etcétera, que tienen que pasar sentaditas mucho rato, más bien ellas no toman agua para aprovechar y pasar toda la mañana sin orinar cuando realmente uno debería orinar cada 3-4 horas. O sea, no tomar agua no, es más bien es un malo, factor de correcto, riesgo, porque sí. Va a concentrar mucho la orina y nos va a irritar y nos va a dar mucho más urgencia. Entonces, tomar bastante líquido, orinar frecuentemente y no aguantarse las ganas de orinar. O sea, eso es como lo más sencillo y lo que más funciona para mantener nuestro sistema urinario sano. Sí. Otra pregunta sería, ¿hay alimentos que aumentan la frecuencia al orinar? Sí, correcto. Hay alimentos que irritan. Igual, como está el tracto gastrointestinal, que si uno come chile o come una salsa muy pesada o lo que sea, se va a irritar y va a dar gastritis, nos va a dar colitis, nos va a inflar. Lo mismo pasa en la vejiga. La vejiga lo único que hace es contraerse. O sea, ella, si tiene una piedra, si tiene una infección, si tiene una sonda, si tiene un tumor o lo que sea, se va a contraer. Ese es el único síntoma que hace. Entonces, cuando nosotros tomamos algún refresco gaseoso irritante o comemos mucho chile o algo que nos vaya a bajar mucho el pH de la orina, o si tomamos poco líquido y la orina está muy concentrada, eso nos va a irritar la pared de la vejiga. Y la vejiga lo que hace es contraerse. Entonces, donde ella siente que está irritada, se va a contraer mucho. Entonces, le da mucha orinadera. Por ejemplo, el café. El café tiene un pH muy ácido. Hay mucha gente que es sensible al café. Entonces, sabe que si se toma un café, les va a dar orinadera. Pero no es que el café sea diurético. Bueno, si se toma 4 tazas grandes, ¿verdad? Es mucho líquido, ¿verdad? Pero el pH le va a irritar un poquitito la vejiga y no necesariamente es algo malo, pero sí le va a contraer un poquitito más la vejiga. Mucho pasa con los refrescos de cola, ¿de acuerdo? Los que son oscuros, esos causan muchísima irritación, tanto gástrica como a nivel intestinal y la vejiga también. Entonces nos va a dar mucha orinadera. Uh-huh. Y más bien los alimentos que ayudan a mantener como menos irritados son las cosas sanas, ¿verdad? O sea, las frutas, el agua... los alimentos que no son conservados, los que no son enlatados, alimentos frescos, esos ayudan un poquitito más a mantener el pH un poquitito más alcalino, más neutro, ¿verdad? Y no nos va a causar tanta irritación. Uh-huh. En las mujeres en periodo de embarazo, ¿cambia la situación por el peso del bebé? Sí, correcto. Uh-huh. El peso es un factor de riesgo, entonces las mujeres gorditas van a tener un poquitito más porque la vejiga es lo que está más declive, ¿verdad? En toda la cavidad abdominal. Entonces, si están gorditas o si tiene el bebé, el útero está directamente por encima de la vejiga. Entonces, donde va creciendo el bebé, al tercer, cuarto trimestre, que es que es donde está más grande, ¿verdad? Le va a comprimir más la vejiga y va a tener mucho más problema. Lo mismo pasa con las mujeres que son mucho más gorditas, ¿verdad? Van a tener mucho peso sobre la vejiga y en el momento que tengan ganas de orinar o les da una urgencia, va a ser una contracción de la vejiga y no van a poder sostener. Uh-huh. Entonces, es un problema. Con el embarazo, pues ya después de que tienen el bebé y ya empiezan a recuperar su peso normal y demás, entonces esto va mejorando bastante. Las señoras que tienen un poquitito más de sobrepeso les cuesta un poquitito más. Uh-huh, uh-huh. Bueno, es momento de hacer una segunda pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Bienvenidos, mi nombre es Jorge Ramírez y el día de hoy venimos a ver cómo realizar una plancha y un par de variantes de la misma.
El ejercicio de la plancha principalmente va a trabajar los músculos estabilizadores de nuestro cuerpo y nuestro core. Lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestras manos al ancho de los hombros, manteniendo siempre el hombro alineado verticalmente contra nuestras muñecas. Siempre vamos a mantener una línea horizontal recta de nuestros hombros, la cadera, las rodillas, los tobillos, evitando que nuestra cadera suba de manera excesiva o que caiga de manera excesiva y forme una curva en nuestra zona baja de la espalda. Siempre vamos a mantenernos ahí tan fuerte y con tanta tensión como podamos mantener una respiración constante, y este ejercicio lo podemos estar haciendo entre 15 segundos y minuto y medio, depende de nuestra capacidad física. Nuestro ejercicio puede aumentar su intensidad si apoyamos los antebrazos, manteniendo la misma postura, la misma posición, una mayor tensión en nuestro cuerpo. Siempre la vista la vamos a mantener en nuestras manos, con una columna totalmente neutra, tensión en nuestros músculos de la espalda, del pecho, del abdomen, la cadera, los glúteos, los cuádriceps y nuestras pantorrillas, sosteniéndonos en esa posición tanto tiempo como podamos, al menos entre 15 segundos y minuto y medio. Esa fue la cápsula del día de hoy, viendo cómo realizar una plancha. El primer movimiento que hicimos, una plancha alta, fue apoyando nuestras manos. Y el segundo ejercicio que hicimos fue apoyar nuestros antebrazos, una plancha baja. Recuerden siempre mantener la estabilidad en su tronco y una respiración constante. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima cápsula de Salud en Movimiento. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la incontinencia urinaria en mujeres. Y para ello nos acompaña el doctor Mario González Salas. Él es urólogo de especialidad, además subespecialista en laparoscopía y en cirugía de trasplante. Doctor, ¿qué tipo de diagnóstico se realiza para comprobar que se tiene una incontinencia urinaria? Okay, generalmente es mucho historia clínica, de acuerdo, lo que la paciente le vaya a decir a uno, ya con eso uno se orienta y uno sabe qué tipo de examen va a hacerle. Generalmente uno siempre le hace un examen de orina, siempre hay que descartar que no tenga una infección. Las infecciones van a causar mucha urgencia, o sea, van a causar mucha orinadera, mucho ardor, mucha frecuencia. Entonces, si tiene un poquitito del piso pélvico, un poquitito más débil, y si tiene una infección, nos va a dar un poquitito más de incontinencia. Entonces, por un lado, hay que descartar que tenga una infección, hay que descartar que tenga otras patologías dentro de la vejiga. Generalmente ya cuando el problema uno ya lo está abordando, hace una endoscopía, que es meter una camarita dentro del caño de la orina para revisar cómo es que está la pared de la vejiga, cómo es que está el epitelio, que es la capa que cubre las paredes de la vejiga, y si no tiene alguna otra lesión, si no tiene algún tumorcito, si no tiene alguna piedra o si no tiene alguna otra causa, ¿verdad?, que esté de la mano, ¿verdad?, con lo que está padeciendo la señora en ese momento. Ultrasonido siempre le hace, uno le hace un ultrasonido de vejiga llena para ver qué tanto es la capacidad, que sea una capacidad normal, y le hace un ultrasonido de vaciamiento, la manda a orinar y le pone el ultrasonido otra vez para ver que no se deje mucha orina adentro. Y dependiendo del diagnóstico, dependiendo de lo que uno encuentre, el examen físico, el tipo de tratamiento que le va a ofrecer a la paciente. Doctor, la infección, digamos, la incontinencia puede ser un síntoma de la infección. No necesariamente. Sí. O sea, generalmente ya tiene la incontinencia previa. Okay. Una infección la va a exacerbar. Sí, son aparte. La infección la va a exacerbar. O sea, ella puede tener una incontinencia leve, pero si le da una infección, va a tener una incontinencia mucho más importante. Porque la vejiga, al estar irritada, se le va a contraer más. Generalmente con incontinencia la orina no huele. O sea, la orina huele a orina. O sea, no huele feo. Cuando hay infecciones, generalmente sí cambia el olor. O sea, se vuelve más turbia, huele más feillo, ¿verdad? Tal vez como orinal, le dicen a uno de los pacientes. Entonces, estas son las diferencias que hay que hacer con cada una. ¿La incontinencia se puede detener? O sea, ¿hay algún mecanismo para o revertir? O...
primero cambiar los hábitos, o sea, orinar frecuentemente es muy importante, controlar el peso, si tenemos mucho sobrepeso, entre más cerca estamos del peso ideal, menos incontinencia vamos a tener. Y esas son de las cosas que cuesta un poquitito más, ¿verdad? O sea, cambiar los hábitos, hidratarse adecuadamente y bajar el peso. Ahora, existen ejercicios cuando hay incontinencia leve especialmente, que pueden ayudar a fortalecer el piso pélvico, que son los ejercicios de Kegel, ¿verdad? Que esto es contraer el piso pélvico, no cortar la orina, o sea, generalmente cuando uno orina más bien se relaja todo y se relaja el piso pélvico para que salga toda la orina. Muchas mujeres lo hacen erróneamente, ¿verdad? Y cortan la orina, ¿de acuerdo? Cuando están orinando, esto más bien es contraproducente. Después de que orinaron, ¿verdad? Que ya no tengan nada, entonces lo que hay que hacer es los ejercicios, que es contraer el piso pélvico por 10 segundos, hacen 3 series de 10, lo sostienen por 10 segundos, 30 en la mañana, 30 al mediodía, 30 en la tarde, como hacer pesas, ¿verdad? Y al igual que hacer ejercicios, si no nos cansa, si no nos duele, si no los hacemos adecuadamente, no nos va a funcionar. Entonces, esta es una de las situaciones que uno recomienda y generalmente mejora. Si es una incontinencia leve y es de esfuerzo, generalmente mejora grandemente y no haya que hacer otro tipo de tratamiento más allá. Incluso la cirugía podría ser. Correcto, para incontinencia de esfuerzo, la cirugía es muy, muy, muy adecuada. O sea, ya cambiaron los hábitos, se hidrataron bien, van a orinar frecuentemente, bajaron de peso, hicieron los ejercicios y aún así la paciente tiene pérdidas, ¿verdad? Entonces usa un pañalito, 3 toallas diarias, etcétera, y ella se siente mal. Ya le dice, bueno, vea, doctor, yo hice ya todo, pero mi calidad de vida no es la misma, no salgo a hacer mandados, no voy a paseos, evito hacer mis actividades familiares porque la verdad me siento muy mal. Esas pacientes ya van para cirugía. Y la cirugía que generalmente uno hace es una mallita, es un sling, que se llama, que es un cabestrillo. Y lo que uno hace es poner este cabestrillo a nivel uretral, ¿verdad? Es una disección, es una cirugía ambulatoria, generalmente les va bastante bien. Y lo que hace es evitar esta motilidad que hay en el piso pélvico y darle un poquitito más de sostén. Y generalmente funciona muy bien. Doctor, ¿en qué momento tengo que consultar al médico? Lo ideal es consultar lo más rápido posible. O sea, no dejar que estos síntomas se le vayan postergando, porque son muy crónicos, ¿verdad? Entonces, tienden a acostumbrarse a usar la toallita diaria, pero es mucho más fácil empezar a corregir los malos hábitos y empezar a darle cierto tipo de tratamiento cuando los síntomas son leves, allá cuando tiene 30 años, ¿verdad?, de tener los síntomas, ¿verdad? Entonces, siempre cuando empecemos a experimentar algo que no hemos tenido antes, es mejor, entre más rápido, mejor. ¿Qué recomendaciones, doctor? Si la persona cree que tiene incontinencia y aún no puede visitar al médico, ¿cuáles serían como las recomendaciones? Orinar frecuentemente, o sea, esa es una. Hay una cosa muy importante que nosotros le llamamos el diario miccional, que es muy, muy sencillo de hacer, que eso es cada vez que van a orinar, apunten la hora y el día y el número de veces. Y ya eso a uno le ayuda más o menos a llegar al diagnóstico. Entonces, eso es por un lado, se llama un diario miccional. Orinar frecuentemente, eso es muy importante. O sea, no dejar que le den muchas ganas de orinar y apenas tenga ganas de orinar, que vaya y orine. Muchas veces hay pacientes que se han aguantado tanto las ganas de orinar, que tienen tanta capacidad que se tienen que poner un reloj, o sea, como una alarma, que les recuerde ir a orinar cada 2 horas para tratar de mantener la vejiga lo más vacío posible. Y ya en el momento que consultan, que ya tienen el diario miccional o que ya han hecho, ya van con cierto camino adelantado, entonces el trabajo de uno es un poquitito menos, menos complicado. Sí, digamos, es como en la lógica de que entre menos vaya uno a orinar, más llena la vejiga y ese peso es el que va deteriorando. El residuo, sobre todo, o sea, cuando se deja una orina adentro, siempre se infecta y siempre va a irritar la vejiga y es como un ciclo vicioso. Y cuando se aguanta mucho las ganas de orinar y van y orinan a la carrera, etcétera, orinar calculado también, muchas veces cuando las mujeres, sobre todo los hombres, no porque nosotros orinamos de pie, pero las mujeres orinan calculado muchas veces. Y esto, al estar calculado, no sentarse en la taza, ¿verdad? Estamos contrayendo los músculos de las piernas y los músculos pélvicos y siempre se dejan residuos. O sea, es mucho mejor, ¿verdad? Llevar sus toallitas con desinfectante y lo que sea, exacto, poner un protectorcito y sentarse. Y ahí la probabilidad de que sea una orinada adecuada es mucho mayor que orinar calculado. ¿Hay factores de riesgo que se pueden prevenir? Sí, o sea, la alimentación es uno. O sea, la alimentación es uno, evitar las cosas que son muy irritantes, ¿verdad? Las gaseosas, el chile, las comidas muy condimentadas, los embutidos, las conservas, o sea, todo lo que es enlatado generalmente tiene mucho ácido. O sea, tiene un pH muy ácido, tiene mucho condimento, tiene mucha sal y esto nos va a irritar la vejiga. Entre más agüita tome uno, más diluida va a estar la orina. Entre más diluida va a estar la orina, menos va a estar irritado. Y también entre más frecuentemente vaya uno a orinar,
Tampoco es que vaya a orinar cada 20 minutos o cada hora, ¿verdad? Pero entre menos esté en contacto la orina con la pared vesical, que más de 4 horas ya empieza a haber problemas, menos problemas de irritación vamos a tener. Entonces son las cosas que podemos hacer de ya. Uh-huh. Están al alcance. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Con muchísimo gusto. Y por este tema. No, muy amables por la invitación. Gracias. Hemos llegado al final de un programa más de Vivir Mejor. Recuerde llamarnos por si tiene alguna sugerencia al 2511-6959 o escribirnos al correo yoquierovivirmejor@ucr.ac.cr. También tenemos nuestra página de Facebook Vivir Mejor Canal UCR. Les esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto.